Regresamos a esta edición de Frentes. Espero que esté usted pasando un excelente fin de semana. En esta ocasión estamos hablando de la romería y de la Virgen de Zapopan en estas investigaciones especiales de Quiero TV Noticias. Ahora es momento de hablar de este elemento que llena de algarabía cada llevada de la Virgen de Zapopan. Estamos hablando de los danzantes. Ya le decía yo que esta es la fecha más esperada por ellos para realizar estas oraciones en movimiento, estos rezos a través de los movimientos del cuerpo. Cada año se preparan para el día especial, la romería de la Virgen de Zapopan el 12 de octubre. Es la fecha más importante para los danzantes de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también del estado de Jalisco. Bueno, nuestra danza, primeramente el estilo que manejamos es lo que es el estilo mejor conocido como sonajero. Y todo lo que es, digamos, nuestra indumentaria o nuestra vestimenta está basada en lo que son los indios nativos americanos, que es apache. Nosotros cargamos lo que es un calzado, o portamos, mejor dicho, lo que es un calzado que es mejor conocido como teguas o burras, el cual está compuesto de un zapato al cual se le adaptan metales. Año con año acompañan en su romería a la generala, pero más que danzar, oran y rezan con el cuerpo para la reina y madre de Jalisco. Pues ahora sí que tenemos esa preparación física y sobre todo lo espiritual, ¿no? El amor que le tenemos a ella es lo que nos hace sacar esas ganas de, ahora sí no sabemos de dónde, porque sí, ya venimos con los pies en vez de destrozar las rodillas, sobre todo en nuestro caso particular, pues que portamos un calzado de cierto peso considerable. Entonces es tanto la fe y el amor que le tenemos a ella que sacamos fuerzas. Los corazones de quienes danzan para la Virgen de Zapopan se regocijan en cada paso, en cada giro, en cada movimiento. Que mantengan la fe, la devoción. Si bien es cierto pues que nos preparamos o esperamos tanto lo que es esta gran fiesta como la romería, si con esa fe, con esa devoción por seguir danzando, seguir ofreciendo nuestros pasos a nuestra madre, la Virgen de Zapopan. La romería de la Estrella de la Evangelización es considerada una festividad de arraigo indígena y es por ello que las representaciones etnodramáticas prehispánicas son un componente vital para esta tradición. Pues es una emoción muy grande, ¿no? Es adrenalina. Ahora sí que suena quizás exagerado, chistoso, pero sí sientes como que te transforma, ¿no? Desde que te empiezas a vestir, a pintar, a poner todos tus accesorios como son los penachos. La verdad se siente una emoción muy grande y la adrenalina y el gusto y el placer que se siente al danzar, que de hecho la danza se le autodenomina como oración en movimiento. Ahora sí que, a diferencia pues de las oraciones que comúnmente conocemos, la danza es, ahora sí que una oración en vez de ser verbal o con palabras, es con movimiento, ¿no? Porque estamos venerando a nuestras imágenes. Y aunque este 2021 la llevada de la Virgen también es digital, los danzantes hacen lo propio, dedican misas a la Virgen de Zapopan y realizaron su ensayo real dedicado a la patrona universal de la Arquidiócesis de Guadalajara. Con imágenes de Fausto Contreras para Quiero TV, Moisés Hernández. Hemos ya descubierto cada uno de los elementos que componen a esta centenaria fiesta religiosa, que más allá del fervor y la fe, interesa a propios y extraños por todo el fenómeno cultural, sociológico, antropológico y la historia que envuelven a la llevada de la Virgen de Zapopan. Sin duda alguna, el reto para las autoridades, pero sobre todo para la sociedad, es que el próximo año, en 2022, esta romería vuelva a la presencialidad y que los más de 2 millones de romeros que se dan cita año con año vuelvan a estar de cerca de la Virgen de Zapopan. Yo soy Moisés Hernández, esto fue Frentes, y los esperamos en la próxima semana con una nueva investigación.